Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, nuevamente con ustedes. Hoy vengo a traerles un interactivo de dos opciones. Viene un nuevo amor. Características de ese nuevo amor. Vamos a ver, vamos a sacar las dos opciones. Concéntrate muy bien para elegir correctamente. No te cruces ni de brazos ni de pierna para que la energía fluya de una forma correcta. Y vamos a poner el citrino y el cuarzo blanco, el cuarzo cristal. Opción 1, opción 2. Concéntrate y si es necesario, detén el video. Vamos a comenzar con la opción 1. Vamos a ver qué nos dice la opción número 1. Bueno, nos sale la torre. Como sabemos, la torre significa que, bueno, que son ciclos que terminan en la vida de uno, ¿no? Cosas que van a comenzar después de estos ciclos. Entonces nos está hablando del fin de un ciclo, del fin de una situación para el comienzo de una nueva situación, el comienzo de volver a construir, ¿eh? Bien, lo vamos a poner acá y vamos a hacer la pregunta. ¿Viene un nuevo amor? Vamos a ver qué nos dicen los arcanos si viene un nuevo amor. Me sale la fuerza como sí y la justicia como no. Bien, vamos a ver. Sí, viene un nuevo amor. Este nuevo amor que llega a tu vida también ha tenido, después de una inestabilidad, ha tenido una transformación, ¿no? Y esa transformación y eso que culminó en su vida hizo de que, bueno, de que encontrara la forma de salir adelante y tener la fuerza y el valor para salir adelante esta persona, ¿eh? Que viene a tu vida. Bien, lo vamos a poner acá. Ya sabemos que sí viene un nuevo amor. Vamos a ver qué energías trae este nuevo amor que viene a tu vida. Vamos a ver. ¿Qué nos dice el tarot para esta primera opción? Vamos a ver cómo es este nuevo amor, qué energías trae este nuevo amor, ¿eh? Bien. La energía de lo simple y lo ordinario. Nos está hablando aquí que es una persona que disfruta de las cosas simples, sobre todo le gusta las actividades al aire libre, que es una persona que se ha dado cuenta de lo importante que es disfrutar de las pequeñas cosas que terminan siendo grandes cosas en la vida, ¿no? Una persona con una energía humilde, sencilla. Con una energía noble, ¿no? De disfrutar de todo lo simple, las cosas hermosas, como hacer un picnic, una caminata, una persona con esas características, esa es su energía, ¿eh? Bien, la vamos a poner acá, esa hermosa la energía que tiene esta persona que va a venir a tu vida y vamos a ver. ¿Qué nos dicen los tarot para esta primera opción? Vamos a ver. Bueno, como podemos ver aquí, es una persona muy intuitiva, ¿eh? Es una persona muy intuitiva, una persona con un carácter ya formado, ¿no? Por la vida, por las situaciones, por todo lo que ha pasado en su vida, sabe lo que quiere, hacia dónde va,
Es una persona muy segura, ¿no? De sí misma. Es una persona que es muy intuitiva y es una persona que, aparte de ser intuitiva, quiere tener logros, ¿no? Que le gusta la estabilidad, le gusta estar bien. Es una persona que va por sus sueños, más allá de que es una persona de que, como te dije acá, tiene estas características, pero es una persona que va por lo que quiere, que lucha por lo que quiere, por tener logros. Es una persona romántica, es una persona que se fue en un pasado una situación que le hizo mal, pero esa situación hizo que esta persona se empoderara, ¿no? Que fuera fuerte y que saliera adelante. Por eso nos salió la torre acá, ¿no? La culminación de un ciclo, el comienzo de un nuevo ciclo, la fuerza, ¿no? La fuerza, es una persona que tiene ganas, ganas de volver a empezar, ganas de ser feliz, ganas de ver nuevos horizontes. No es una persona que le guste que vaya a venir para decir, vengo por un tiempito y me voy. No, es una persona que le gustan las bases sólidas, una persona que tiene los pies muy, pero muy puestos en la tierra, porque acá vemos sobre todo un signo de tierra, hay de agua y de aire, pero no tanto, digamos que es más firme el signo de tierra aquí en esta opción, pero es una persona romántica, digamos, que disfruta de las cosas bellas de la vida. Vamos a ver qué más nos dice el tarot. Vamos a ver. Un poco soñadora, quizás en el sentido de que, bueno, soñadora con respecto a las emociones, ¿no? Quizás sea de ese tipo de personas que te mande un tema musical, mensajes románticos, un estilo así, ¿eh? Vamos a ver. Sí, yo veo que esta persona va a fluir sin obstáculo, ¿eh? Porque esta persona tenía una experiencia pasada en la cual esa experiencia le ha hecho crecer, le ha hecho aprender, ¿no? Hoy quiere celebrar la vida, quiere celebrar la vida, quiere decir, me quiero tirar al abismo, quiero ser feliz, quiero conocer a alguien nuevo, quiero formar una pareja, quiero estar bien, ¿no? Quiero estar bien. Lo único que tiene un poco el carácter, como te dije, más allá de que le gusten las cosas simples y que es romántico, a veces tiene por ahí un carácter muy firme, ¿no? Muy, muy, digamos, sé lo que quiero y a dónde voy, ¿no? Eso también puede ser que no es un defecto, pero bueno, es una persona que ya sabe lo que quiere, ¿eh? Es una persona fuerte que ha salido de situaciones difíciles en su vida, pero bueno. Sabe que ha tenido muchos sacrificios, muchos problemas y que no quiere volver a pasar lo mismo, ¿eh? Es una persona que no le va a gustar las dificultades, ¿eh? No le va a gustar los problemas, es decir, tener discusiones, no, ese tipo de cosas, no, porque por lo que veo esta persona va a querer ir de frente y no le va a gustar las cosas ocultas ni tampoco las dificultades ni las discusiones, ¿eh? Por lo que veo acá en esta primera opción. Vamos a ver qué nos dice los ángeles del romance para esta primera opción. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí. ¿Qué nos dicen los ángeles del romance? Bueno, dejar de lado un poco los problemas de control, ¿no? Va a ser fundamental no ser celosa o celoso. Llega este nuevo amor a tu vida porque mereces amor, ¿eh? Tanto de un lado como del otro. Así que este mensaje es para ambos. Este mensaje de los ángeles del romance es para ambos.
Vamos a ver qué nos dice el oráculo para ti que estás consultando en esta primera opción. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice el oráculo. Vamos a sacar una carta. Preparado, preparado para lo que viene, porque acá está actuando la justicia divina, ¿no? La justicia universal. Después de tanto, viene alguien diferente a tu vida, alguien totalmente con intenciones diferentes, ¿no? Con buenas intenciones, alguien que no es para nada parecido o parecida a tu pasado, ¿eh? Así que preparado para esto nuevo que viene a tu vida. Ahora vamos a sacar de este otro oráculo, también es para ti, estás consultando. Vamos a ver qué nos dice este otro oráculo. Bueno, se dio vuelta. Se dieron. Las tomé todas. Ah, okay, miren. Las vamos a tomar todas hoy. Las vamos a tomar todas. Bueno, ¿qué nos dijo? Un reto, ¿eh? Esto va a ser un reto nuevo en tu vida, ¿eh? Un reto nuevo. Algo diferente, y nos está confirmando con el sí, ¿no? Que este reto se va a dar, pero hay que olvidar los miedos, no tener desconfianza, recordar que no todas las personas son iguales ni tampoco las situaciones, eso nos está hablando que no hay que tener miedo. Entonces, cuando estés frente a esta persona y si vos sentís que sí, pero no le voy a demostrar esto, no le voy a demostrar aquello porque en mi pasado hice esto y me fue así, no, ¿eh? Muéstrate de un principio cómo sos, di claro, bien claro, las intenciones que vos tenés desde un principio, cosas claras, conservan todo tipo de relación. Si es esta persona te da la respuesta que vos necesitás y que vos querés para tu vida, bienvenido sea, y si no, chao. Así que es un reto que vas a tener y ese reto sí o sí, tenés que dejar de lado el ego y el miedo, tenés que fluir, tenés que fluir, es una oportunidad que viene para vos y sentirte, ¿no? Que vos te mereces todo esto, sentir que te mereces realmente este nuevo amor que viene a tu vida, esta nueva experiencia y el volver a empezar. Realmente me alegro mucho que haya sido tan positiva esta opción. Ahora te voy a sacar una carta de San Miguel Arcángel a ver qué nos dicen. Muy positiva, esta persona que viene es muy pero muy positiva. Me alegro mucho realmente. Me alegro mucho que así sea. Vamos a ver. Vamos a sacar una. ¿Y qué nos dice? Presta atención a tus sueños, que ellos te van a saber guiar, que te van a dar mensajes, sobre todo ese mensaje del alma, ¿no? Esa conexión con el universo para saber qué hacer en cada situación que necesites. Una guía, recuerda que San Miguel Arcángel es tu guía y solo tenés que pedírselo, y en los sueños te va a revelar todo lo que necesites saber para vos fluir y poder estar muy pero muy bien, Bueno, esta es la primera opción, espero que te haya gustado. Si es así, espero tu like y tu comentario y vamos a pasar a la segunda opción. Aquí estamos con la segunda opción. Vamos a ver qué nos dice la segunda opción. Bien, la rueda de la fortuna. Y ya estamos hablando acá de avances, de inicios, de cambios. Muy linda carta. Realmente muy linda carta. Bien, vamos a ver ahora si viene un nuevo amor a tu vida. Vamos a ver si va a llegar ese nuevo amor a tu vida y qué características tiene ese nuevo amor, Vamos a ver. Vamos a cortar, vamos a sacar dos arcanos. Bueno, la estrella es sí y el carro es no. Así que vamos a ver.
Sí, mirá. Ahí nomás. Esta persona ha pasado por las noches más oscuras de su alma, ¿eh? Esta persona que vemos aquí con respecto a las emociones, ¿eh? Pero está dispuesto a volver a empezar, sea hombre o mujer, está dispuesto a volver a empezar. Bien, nos salió que sí, y eso, y con la estrella, qué linda carta, qué linda carta. Esto me está confirmando felicidad, nuevos inicios. Vamos a ver qué energía tiene esta persona que viene a tu vida. Vamos a ver qué energías trae esta persona, esta nueva persona que viene a tu vida. Vidas pasadas. Bueno, esta persona trae una energía. Cuando vos la conozcas, o si ya la conoces a esta persona, vas a sentir que la vas a conocer o que la conoces de toda la vida, ¿no? Como que hay una conexión en el acto, así como cuando ves a alguien por primera vez y decís, ¿por qué me siento atraída o atraído por vos? Como si te conociera de siempre y nunca te vi o nunca te traté en profundidad, ¿no? Una cosa así, como que vas a sentirse, trae esta energía esta vida, esta persona, ¿no? Como que vas a sentir que son el uno para el otro y que se conocen desde siempre, ¿eh? Esta es la energía que trae esta persona. Muy linda energía, ¿eh? Muy positiva, muy, muy, muy positiva. Bien, vamos a ver qué nos dice el tarot para esta segunda opción, en que hoy estamos haciendo un interactivo diferente. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien, acá vemos que es una persona que se tuvo que ir, ¿no? De una situación, de un entorno tóxico, que no lo estaba haciendo bien, que tuvo muchos problemas, ¿no? En esa expareja que tuvo esta persona, que fue muy tóxica, a donde ya no había más por hacer ahí, ¿no? Entonces es como que esta persona decidió decir, bueno, creo que es hora de seguir mi vida y empezar nuevamente, quedando todo esto atrás, ¿no? Y más allá de los sacrificios que le costó poder salir de todo esto, porque acá vemos los sacrificios, sobre todo a nivel emocional que tuvo esta persona, pudo encontrar el sol para decir, vuelvo a comenzar, vuelvo otra vez a comenzar, ¿no? Estuve mal, la pasé mal, sí, estuve mal, la pasé mal. Pero bueno, ahora ya estoy equilibrado o equilibrada, estoy bien y estoy dispuesta o dispuesto a volver a empezar y darme una nueva oportunidad en mi vida, ¿no? Dejando todo lo que tenía que dejar atrás, acomodado como tenía que ser, ¿eh? Sin dejar deudas emocionales pendientes, por lo que veo aquí, ¿eh? Acá ya estamos hablando de un signo de fuego, de tierra y de aire, Entonces, veo que esta persona va a traer esa confianza, ¿no? Como de que se conocen en toda la vida, esa característica así, una persona que te va a dar desde el primer día, te va a brindar confianza, Confianza. Como que vas a sentir quizás a veces que es predecible esta persona, ¿eh? Vamos a ver, ¿qué más nos dicen los tarot de esta persona, de este nuevo amor para esta segunda opción? Vamos a ver, vamos a ver. Sí, qué lindo, mira, esta persona va a formar una familia con vos, una familia ensamblada con vos. Realmente viene a traerte amor, ¿eh?
viene a entregarte amor y viene con rapidez esta persona por lo que veo aquí, y viene a entregarte ese amor para una familia, para una estabilidad. Muy linda estas tres cartas, qué increíble. Acá ya estamos viendo signos de agua, que está más marcado que nunca el signo de agua, así que estamos viendo acá que esta persona ya viene, ¿no? Limpio emocionalmente, con el corazón tranquilo, con las cosas bien hechas, sin un pasado que tenga cargado en su espalda para nada, así que esta persona ya viene, ¿no? Ya viene preparada para esto. Entonces viene a entregarte todo su amor, todo sin condiciones. O sea, y mirá, para formar una familia, así se ensamblaba para formar una familia y disfrutar de eso, ¿eh? Esta persona, te digo que la vas a conocer, si la conoces en poco tiempo ya van a estar más que nada conviviendo juntos, aunque vos me digas, no, Victoria, no quiero todavía convivir. Pero se va a dar muy rápido toda esta situación entre vos y esta nueva persona, entre vos que estás consultando y esta nueva persona. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles del romance para esta segunda opción. Vamos a ver. La verdad es que no hace falta sacar más ninguna carta con lo que estamos viendo acá. Vamos a ver. Mereces amor. ¿Qué más? Sí, luna de miel, mira. Mirá, boda, mirá. Qué sincronicidad de los ángeles del romance. Hermoso realmente, ¿eh? Bien, mereces amor, luna de miel. Y acá nos está hablando de que, bueno, que esta persona haga un viaje, ¿no? Un viaje juntos. Y esto va a implicar el estar en pareja, ¿eh? El estar en pareja. Acá esto viene una pareja estable más rápido de lo que vos pensás o crees, ¿eh? Vamos a sacar ahora una carta de este otro oráculo, a ver qué te dice este otro oráculo. Muy lindas las dos opciones, ¿eh? Muy positiva, me encanta que así sea, que hayan salido estas cartas tan positivas. Esto tan lindo que viene a tu vida, ¿eh? Que sos merecedor o merecedora de esto, ¿eh? Realmente me alegro muchísimo. Bien. Tic-tac. Esto no se va a demorar mucho, no se va a demorar mucho para nada, al contrario, ¿eh? Así que más rápido de lo que vos esperás y de la forma que menos te lo esperás, te vas a encontrar con esta persona en tu vida, ¿eh? Ya sabemos que es una persona que ya no trae mochilas del pasado, es una persona que viene con intenciones serias, ofrecerte abiertamente el corazón. Con la característica de que vas a sentir que la conoces de toda la vida, ambos van a tener esa característica, o sea, se van a sentir así, como puede llegar a ser una llama gemela, o un alma gemela aquí, Bien, vamos a sacar de este otro oráculo, esto ya es para ti, a ver qué nos dice. Vamos a ver. Realmente es muy lindo, muy, pero muy lindo, Me alegra muy mucho. Bien, se cayeron dos. Vamos a ver, vamos a correr esta más acá. Bueno, tuviste que ser muy fuerte, muy, muy fuerte. En algún momento te sentías muy señalado, señalado por una situación, ¿no? Y entonces eso hizo de que, bueno, te sintieras como que vos tenías la culpa de algo, ¿no? Pero no, vos no tenés culpa de nada. En algún momento te sentiste como señalado, observado por alguna situación. Bueno, hasta que pudiste reconectar nuevamente con ti, digo, vamos a ver qué más. Vamos a sacar una más. Sí. Bien, como te dije, tuviste que ser fuerte ante una situación difícil, muy difícil en tu vida, ¿eh? Quizás en algún momento hasta sentiste, bueno, esto pasó por mi culpa, quizás. Hice algo mal y no era así, vos no tuviste la culpa de nada, no hiciste nada mal, pudiste volver a reconectar contigo mismo, por lo que veo acá, y vemos cómo nació desde ahí la creatividad, tuviste atento a las señales para poder fluir y poder volver a encontrar tu paz, ¿no? Tu eje, ese eje que en algún momento se sintió amenazado por la situación, ¿no? Por lo cual pasaste, entonces, pero yo te digo algo, fuiste fuerte, eso es lo más importante, fuiste fuerte
Pudiste salir de todo esto, pudiste fluir, pudiste dar esos cambios, pudiste encontrar esa paz, esa tranquilidad, esa armonía en tu alma para poder seguir fluyendo y para poder continuar, porque la vida continúa, porque yo siempre digo, no hay que paralizar la vida por nada ni por nadie. La vida sigue, porque mientras vos te estancás, los otros siguen viviendo, entonces uno tiene que seguir viviendo igual, con dolor o sin dolor, seguir adelante. Y empoderarse sobre todo, ¿no? Y amarse uno mismo, es lo más importante, ¿no? Amarnos y decir y empezar a hacernos la pregunta, si me amo, ¿por qué me estoy haciendo esto?, ¿no? Y tratar de fluir para poder salir de las situaciones que nos hacen mal. Bien, vamos a sacar ahora un consejo de San Miguel Arcángel. Yo la verdad que te felicito, ¿no? Que te felicito, porque veo que, bueno, que la has pasado muy difícil, que quizás familia que vos no pensabas que podían causarte algún tipo de daño, sí te dañaron, pero bueno, eso ya pasó, vos ya pudiste fluir, pudiste renacer y eso es lo más importante, ¿eh? Bien, ¿qué vemos aquí? Bueno, este es el objetivo de tu vida, ¿eh? Encontrar a alguien totalmente diferente, alguien que se sienta totalmente conectado contigo, que ni a ti te haga falta alguien para ser feliz, ni a esta persona tampoco, sino que cuando se conozcan, tengan esa conexión de que se conocen de toda la vida y que se elijan para hacerse compañía y para estar cerca uno del otro, sabiendo lo que quieren, ¿no? Eso es lo más importante. Este objetivo llegó ya, ¿eh? Este objetivo de tu vida, tener una pareja que te ame, que te respete, que te complemente, aquí está, ya está viniendo, ¿eh? Aquí y ahora, como vemos aquí. Bueno, esta es la segunda opción. Espero que te haya gustado. Si es así, espero tu like y tu comentario. No te olvides que si te gustó este video, darme ese like. Si no te suscribiste, te invito a que lo hagas. Les deseo mucha luz y bendiciones para todos. Y hasta pronto.